Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro día de World of Tanks, día 14. ¡Wow! ¡Qué rápido! Somos 14 días de operaciones sin falla alguna. Uf, ayer sí que tardé haciendo las diarias, las operaciones. Porque las misiones de Navidad últimamente las saco rápido. El problema son sacarlos por dos y gastar las victorias, que es lo que le comentaba a Taka la otra vez, que eso es a la suerte. A veces puedes sacar las victorias en 10 minutos, 15 minutos, y otras te va a tomar una, ¿cómo decirlo? Uf, una tarde entera. Y bueno, día 14, a ver qué nos trae el día 14. LOL. Una calcomanía y cosas para mejorar, pero uy, me estoy quedando sin planos, nada que salen los planos. Uy, qué bonito, los dos trenes. Bueno, y también se me están acabando las fichas para comprar premium. Pero por lo menos el trabajo está hecho y ya mi tanque tiene explosivo, el tier 9. Y he subido varios tanques que había dejado inconcluso. Así que bueno, vamos allá rapidito que... Linkike 1. Sed. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Hola. Linkike 1. Sed. ¿Qué tal esas? Bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Linkike 1. ¿Cómo sigues? Sed. Estas. ¿Cómo sigues tú? ¿Qué tal las dolencias? ¿Estás mejor? Linkike 1. Sed. Bien. Mucho mejor. Gracias. Ah, me alegro. Eso es lo importante, que estés mejor. Mire que viene Navidad. Y... Linkike 1. Sed. Sí, ya estoy tirando millas. Eso está bien. Bueno, bueno, vamos a poner la premium. Se me olvida lo de las fichas. Uy, de verdad es que... Linkike 1. Sed. Es buena señal, sí. Sí, sí, sí. Malo es cuando uno no puede ni levantarse ahí y es mala señal. Ay, la espanta propaganda. ¿Dónde están las fichas? Uy, qué pesada está la tienda. Wow, ya me quedan dos fichas, y me queda premium Linkike para hoy. Sed. Jejeje, eso es que algo no va bien. Sí. Oh, hay mucha gente Linkike conectada. 1. Sed. Pero ya ha pasado, gracias por preguntar. Ah. Desbloquea un espacio adicional para... Ah, ok. Oye, pero me alegro que... ya estés mucho mejor. Linkike 1. Sed. Me voy a quedar aquí contigo. Dale. Así a lo mejor se le quita el frío con tantos disparos y explosiones. Bueno, aunque creo que allá no se están muriendo de frío. O sí. Linkike 1. Sed. Sí, sí. Aquí hace un frío que pela. Ya. Porque aquí el clima está tan loco que... como te digo, en Venezuela, por estas fechas yo debería estar temblando de frío. Pero ayer, imagínate, 30 grados. Antier, 32. O sea, me estoy muriendo de calor. Linkike 1. Sed. Yo soy del norte de España, Cantabria. LOL. No sé, no sé mucho de España. Sed. Hace frío de nieve. Ah.
Uy, qué bueno. Va a jugar en la nieve. Bueno, no, obviamente con la espalda no. Bueno, vamos a ver. 3000 de experiencia. 350. Está pasable. Daño a 15 vehículos. Uf, aquí es un 2x1. Con la artillería me saco estas dos. Linky, que uno. Sed. Ayer estaba con el gorro puesto en casa del frío que hace. Imagínate. Yo ayer, bueno, no me puedo quejar, a pesar del calor. Linky, que uno. Sed. Me gusta mucho la nieve, en cuanto pueda, claro que iré, no me frena el dolor a no ser que me deje sin moverme, jeje. Sí. Linky, que uno. Sed. Ahí sí, ahí. No, Linky, hombre. que uno. Sed. Pero por lo que me dices, tiene 4N que hacer bueno a Aji, ¿no? Buena temperatura. Aquí en Venezuela está difícil decirte, o sea, aquí está haciendo calor, una cosa atípica, porque por esta fecha siempre uno se estaba muriendo de frío, andaba con gorro en la cabeza, dentro de la casa. Ahora, no, me estoy muriendo de calor, o sea, el clima está todo loco. Y bueno, la temperatura nuestra antes no variaba tanto, siempre se mantenía en los 25, 20, por ahí. O sea, la Venezuela rara vez variaba la temperatura, siempre eran 3 grados. Por eso es que nos pega tan fuerte los climas extremos. Aquí, si querías calor, te ibas para el Zulia. Si querías frío, te ibas para Mérida. Pero de resto, siempre eran las mismas temperaturas. Pero bueno. No, yo estoy harto del calor, yo quiero frío. Ya de verdad que es demasiados meses cocinándome. Y el sol, yo no sé, quema ahora más que nunca. Uno medio sale y termina rojito. Linky, que uno. Sed. A mí me gusta el mal tiempo, jeje. Igual que a mí. Por lo menos yo prefiero los días nublados y lluviosos. Me encanta la lluvia. Claro, tampoco una tormenta que sea el fin del mundo. Pero sí me gusta la lluvia. Linky, que uno. Sed. Soy de la tormenta y el frío. Pero no, este calor asesino, de verdad. Mucho calor. Todos estos días calor. Y yo esperando diciembre, dije, bueno, en diciembre hará un poquito más de... Hará Linky, que frío. uno. Sed. Aquí nos llegamos a tirar un mes lloviendo sin parar. Imagínate. Está bien. Aquí solamente hay... Bueno, ¿qué te puedo decir? Dos climas prácticamente. Antes, porque ahora no puedo decir nada, porque como el clima se volvió loco, antes era 6 meses de nada de lluvia y 6 meses de lluvia. Así de sencillo era el clima acá. Linky, que uno. Sed. Llega un momento que echas de menos ver azul el cielo. Bueno, esperemos que el... Úchale, pero están los 3 minutos en entrar. Lol, ¿por qué tan poquito? Digo, ¿por qué tanto? Bueno, es que hay 3000 jugadores apenas despiertos. Supongo que la gente normal estará paseando, viajando, andando con la familia, volviendo. Wow. Esto va a estar de cuidado. Mucho TD. O sea, vehículos que pueden ver mucho.
mucha movilidad tiene el enemigo, mucha movilidad y mucho cañón. Y de paso salgo en una ciudad, LOL, mapa de ciudad, LOL, ya comenzamos bien. Naguara. Y tier 10 en este mapa, que me voy a asomar y ya, ¡pum! Ay, la artillería se fue para allá. Ay, qué mal. Uy, me cambiaron el... No me digas. No, man. Nah, yo no tengo tiro a nadie. A ver si pego algo acá. Se tiró más torcido. LOL, ¿dónde cayó? Yo sabía, demasiado. Estaba pidiendo un milagro prácticamente. Nah, no puedo hacer nada. La verdad que aquí va a estar muy difícil que yo haga algo. No voy a poder hacer nada. No, no los puedo ayudar. Aquí tampoco. Bueno, este si no se mueve, puede ser que meta la... Loli, vamos a ganar. Qué desgracia. Me voy ahí en cero. Bueno, eso pasa. Y los enemigos ni siquiera avanzaron, no hicieron nada que yo... Este si viene para acá me lo como. Bueno. Por lo menos no me fui en cero. Qué miseria. 24. LOL. Creo que puedo pegarle a ese que está por ahí. No, ajá, a esto le puedo pegar. Fuck, pasó un tiro difícil. No, no calculé la pendiente esa. Pero es que no se nota. ¿Cómo los ayudo? Perro, qué tiro tan hermoso hubiera sido acá. Tres de un solo golpe. Aquí tengo que calcular la pendiente. Ay, potémelo. Ah, ya esos se movieron. Tardé mucho en reaccionar. Y esto se ve feo. Ya se les están viniendo por acá. Nah, no puedo hacer nada, de verdad. Aquí este mapa horrible. Ya morí. ¡Muerte! Ya morí. ¡Muerte! ¡Vengan! ¡Muerte! A ver qué agarro por acá. Esta cosa es tan ciega. Y si tardan, ahí tienes, pues un último tiro, el tiro del honor.
No, mano, de verdad que me dieron el peor mapa que hay para un artillero. Porque uno podría ir hasta la línea de uno, pero como estos son tier 10, como medio baje un ligero hasta CD por ahí, ya listo, saben dónde está la artillería. O sea, de verdad, el eterno problema. Mapas muy chicos para tanques que ven más allá de lo evidente. Aunque podría probar por la línea de casero, a veces uno se colocaba allí, pero era muy difícil, solo apoyabas en un solo punto. Entonces, un artillero que solo puede disparar a un solo punto es. Eso no sirve. Eso es pérdida de tiempo. Bueno. Aunque últimamente ha sido como que. ¿Cómo decirlo? La constante. Arranco la primera batalla mal. Y la segunda va mejor. LOL, y con todo y eso saqué rompehuesos. LOL. ¿Y por qué? Si yo no pegué tanto. Ah, pero sí, no, no, sí rompí bastantes módulos. Hecho el loco, rompí bastantes módulos. Bueno, tres módulos. Dañar módulos o herir tripulantes de vehículos enemigos al menos 5 veces. Sí, que este disparo. Algo no me contabilizó. Ese que hice tan mínimo, o sea, no hice daño, pero sí. Como el chispazo. Sería el chispazo, y entonces contaron el. ¡Ay, qué bueno! Un mapa decente para artillería. Lol. Cónchale, y el video del carro funcionó la estrategia que hice para que el copyright no me estuviera fastidiando tanto. De hacer sonido, de subir el volumen al motor. Funcionó bien. Empecemos. Uy, ese blanco está bueno. Si algún día mi artillería termina de girar, dos por uno. Esto es el tipo de blanco que me gustan. Ah, se fue el dos por uno. A movernos. Se les vino un rush en toda regla. Fue que avance. A ver. Ahí le di. Uf, aquí puedo matarme uno. Nah, ya me van a matar. Y ese medio que está ahí por allá, que pudo venir a defender a las artillerías. Bueno, no soy quien. Yo también le tiro el loco a veces. Voy a tener que atacar a ese medio de ahí porque puede ser una amenaza. Conchale, ahora se taparon. Cuando decidí voltear para. Sí, ese TD es una amenaza. Ay, se movió.
Perro, y este todavía sigue vivo. LOL. Vamos a solucionar ese problema. Qué raro que este artillero no han respondido. Que llevo más de 3 tiros aquí en esta misma posición. Qué raro. Uy, ya se murió este. A ver si agarro acá algo. Ay, ya se vienen para acá. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto. 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 LOL. Lo dicho. Dos medios para cuidar. Ver. Posiblemente gane, aunque está en veremos, porque el problema es que ellos tienen sus dos artillerías completas. Está en veremos esa batalla. Pero por lo menos hice lo que quería, que era el daño. Que es lo que a mí me interesa, ir sacando las misiones, a ver si las saco rápido. Aunque claro, también me interesa las victorias para... Y bueno, lo bueno es que ahora tengo a Cochino Grande para tirar a explosivas. Tengo a Cochino Grande. ¿Está Cochino Grande? Acá, Cochinito Grande. El Cochino Grande ya no... Me olvido de apuntar. Lo que hago es tirar explosiva y listo. Tengo 7 millones de créditos, wow. Ha sido rentable. Lástima que ya me queda solo hoy y mañana de premium prácticamente. Y ya se acabó. Porque las fichas, yo no sé, no me quieren dar más. Me parece que hay un límite de fichas que puedes recibir por Twitch. Aunque hubiera estado bien comprar un tanque con esas fichas ralas y like. Pero en fin, ya tengo bastantes tanques también, así que no es mal de morir. Qué horror. Qué horror esa batalla. Me quedé pensando. Ya, tal vez hubiera apoyado un poquito más abajo y los medios se hubieran espantado, pero es que... El peso de la batalla estaba arriba. Esas son las decisiones que a veces hay que tomar. Asalto. Ya me imagino quién va a asaltar. Sí, la pegué. Bueno, no hay artillería. Menos mal, porque con este bicho, eso sí, a la velocidad de la luz. Uy, no, no, sí hay artillería. ¡Lol!
me va a llover a mí. Este bicho es demasiado lento. Lindo. Y eso que le tengo la modificación, que usualmente no se debe usar esa modificación para tanque pesado, sino tanque pesado tú buscas más defensa, pero perro, de verdad que era demasiada lentitud. Sacrifiqué, como quien dice, defensa a cambio de... Nadie se fue por debajo. Joder, si me voy por debajo me linchan. Cabe 5. Qué mala depresión tiene esta cosa. Mucho. Uf, me están esperando. Nah. Voy a tener que buscar otra forma de entrar. De verdad que sí. Calma, calma. Estoy disparando. Se me olvida que este tanque todavía no está. Tengo que agarrarle el golpe al cañón este. Carro, pero si tarda, ni que fuera el KB2. Creo que no necesito penetración. Justo el cañón. Ey, ¿por qué no me...? Ay, no, estoy muy pasivo. Hay que ser pasivo agresivo. Perro, me voy a ir en cero, que tristeza. Pensé eso. Pero no he hecho nada, lo que he hecho es rebotar. Fuck, no me dejaron. Nah, esto se acabó. Bueno, y entonces yo no voy a entrenar el cañón. Nah, qué desgracia. No, esta victoria estuvo feísima. Muchos tiros fallados, eso sí, rebote. No, hay que dar otra. Qué feo. Dígame eso. Me fui en cero. No, ¿qué cosa es eso? No, nada de cero. ¿Y la otra qué pasó? Era una ficha. Pero ni una victoria.
Ya empezamos. Saber qué puedo hacer. A la que me toque un buen mapa. Todavía no le agarro el golpe a este niño, pero es que este cañón sí tarda en cerrar. Parece que yo estuviera jugando al cabedón. Ya va, ¿por qué está tardando tanto en cerrar? Eso es lo que me tiene la duda. ¿Por qué tarda tanto si yo le subí la habilidad justamente al tirador? Imagínense ustedes sin esa habilidad, es peor todavía la. Uy, no, 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 este mapa. Me van a comer. No sé si irme por debajo o por arriba, la verdad que no sé, porque la otra vez me fui por debajo y esta cosa es ciega y alta, que no me sirve la piedra para cubrirme. Pero tratar de llegar allá con esto tan lento también es suicidio. No, señor, ya tienen allá arriba la. Imagínense ustedes, ya tienen la colina. No llego. No llego y acá me va a comer el Charfur. No llegué. Sabía que eso iba a ser el. Que ellos no se cubren, yo no entiendo ese desespero que tienen. Tener cuidado porque desde allá me pueden. Ah, pero te vas a poner detrás mío. Imbécil, de verdad que me. No hay nada peor que alguien que se dedica a chocarme. ¿Quieres pasar? Pasa, pues.
Veo que es con todo el mundo que le gusta eso, estar pegado y chocando. Eso es lo peor que pueden hacer porque le mueves la mira al aliado, andar chocando. ¿Quieres tirar un rudo? Pues tíralo. Los demás te seguimos, pero no choques jamás. Eviten eso si juegan alguna vez World Tank. No choquen a la gente, a menos que sea el enemigo, el adversario. Ahí está el. Esta es la artillería. Es que esta cosa es ciega. De verdad que este tanque es ciego y lo demás es cuento. Berg, me comió el chafú. Me mataron. Entré mal por estar pendiente de otras cosas. Claro, están todos montados en la colina de allá. Imagínate, hasta el Tiger Mau está montado allá. Nah, eso va a ser pérdida de tiempo. ¿Se puede ganar? Sí. Pero esa batalla va a tomar mucho tiempo. Pero yo pensé que ya se habían bajado algunos, pero no me imaginé que todo el equipo allá arriba. Bueno. Vamos en racha. Ay, tengo que ver qué pasó ahí, porque tarda tanto en cerrar la. Es que tarda una barbaridad en cerrar la, ¿cómo se dice? La mira. Ni el KB2 tarda tanto. Y el KB2 es un pinche tier 6. Por lo menos me llevé uno, menos mal. Que me estoy haciendo daño, que no es la idea tampoco. Bueno, mapa decente. Uf, puro tier 10. Y hay un Miaus, digo Maus. Hay un miaush. Lo malo es que hay Bacha, T57, AMX, 430U, o sea, puro mediano que corre mucho. Ven más allá de lo evidente. Así que tengo que quitarme rápido de acá, porque como tomen la colina, me fríen. El rush principal, ya que son medianos, va a venir por la derecha, por la línea de 1 y 2. Tienen más medianos que pesados, así que eso no se van a tirar. Ahí está, ¿ves? Bacha. ¿Ves? Asomándose a ver si agarra artillería. Esa cosa es autoloader, aparte que dispara rápido.
torcido. Bueno, no es ese el bache. De ellos sí está pegando. Ay, se movieron. Ahí les di. De verdad que todo el mundo descuidó el centro. Conchale, no vi el... Ay, es 4. Bueno, por lo menos esta batalla va mejor. Lo que me preocupa es dónde está esa jauría de tanques medios que tiene el oponente. Perdón, yo estoy un poquito ladeado, pero... necesito ángulo para ese tiro. Y creo que aquí se van a morir estos. A ver si logro clavarle un buen... No, si les pego les voy a hacer más daño que bien. Puedo hacer nada. Chale, estaba el leopardo ahí. LOL. Fuck. Dispararle a la artillería más bien. Debí saber que ese no iba a aguantar. Ya terminó la batalla.
Qué mal. Bueno, no es de las mejores, pero por lo menos va a ser una victoria bonita que vale la pena dar el... la mejora. LOL. Ay, ¿para qué disparé? No sé para qué disparé. Este ratón de verdad que ya está teniendo el click fantasma seriamente. Hay que comprar otro. O buscar algún difunto por ahí, ratón difunto que tengo, y quitarle el derecho y ponérselo al izquierdo, desarmarlo. Tiene que buscar algún difunto por ahí. Bueno, no ha sido lo mejor, pero por lo menos, concha, voy avanzando. Por cierto, yo en cuanto aquí a camuflaje, ¿cómo vamos? ¿No hay ofertas? No. 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 Ya veo que las ofertas como que se terminaron de camuflaje o son al azar, no, no sé. Las misiones de Wow Wow por lo menos van avanzando. ¿Cuánto voy aquí? Ah, ya, esto se va a acabar. Perro, 7 vehículos en una batalla es la cosa. LOL. Va a estar bueno. Tengo que seguir con la artillería. Tengo que seguir con la artillería para hacer eso. 7 en una batalla. Uf, la artillería. Echaré cochino calor que no termina. Quiero frío. Uf, hacía tiempo que no era artillero acá. Yo me voy corriendo hacia... yo creo que tengo más cerca este lado. Vamos a tirar un tirito. Vamos a tirar unos tiritos acá. Ahí está el... y creo que pegué bien.
Vamos a ver la situación aquí. Este ya está muerto. Ah, este lo voy a matar punta de chispazo. Si es que no lo mata el otro antes. Creo que lo va a matar el otro antes. Bueno. Lástima que gasté mi tiro. Ya me vio. Y ahora el artillero contrario está desesperado. Yo le estoy un poco torcido. Le llego aquí. Wow. No creo, pero bueno. Mejor me muevo. ¡Uf! Qué lástima que no lo vi. Pegué de lleno. No hice los 7 que necesitaba. Este se va a ir. El 110 por aquí. Pegué a los 7. A lo sumo habré pegado 4. El pesado de allá, el ligero, el leopard, este pesado, serían 5. No, me faltó. A menos que este haya salido de ahí. Si sí, le pego a la artillería, pero no creo que me va a dar tiempo. Esa artillería está más muerta que muerta. De 30 puede ser. Si recargo suficientemente rápido. No, no, se va a morir. Te mueras de 30, aguanta, aguanta, de 30, aguanta. Ah, me lo van a matar. Cero. Tuvimos suerte que los dos artilleros estábamos bien posicionados. Uno allá arriba, el otro y yo acá. Pero esa es la idea realmente de este juego. Cuando juegas artillería, lo que siempre o comenté en varios videos, creo que lo comenté en un par de videos. Eso de dos artillerías en un mismo sitio es pérdida de tiempo. Llegan a matar a una, se mueren las dos, un 2 por 1.
Aparte que cubren menos terreno. Ahora sí valió la pena. Uy, me lo dan. Ah, pero no fue con por dos. Ah, me lo pueden seguir dando con esta. Uf. Secreta de los siete vehículos, no. No voy a gastar los por dos eso de victoria ahí. Vamos a ver si con este logro pegarle a este vehículo. Ah, ya va, ya va, ya va. Se me va antes que se me olvide. ¿Qué pasó con el? ¿Por qué este tiene tantos problemas con? Ah, no. Es que la tripulación no está terminada. No, 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 no. Este es el Taik. No, sí está terminada. Ah, pero está en 78. Pero qué raro, aún así con 78 debería. Ya veo que es parte del encanto de este cañón. Uf, me cuesta cerrar. ¿Cuántos libros tengo? Estudian. LOL. Mucho mejor. Ya veo que le cuesta ese cañón. Que creo que ni que le meta a los libros ni al 100% eso va a mejorar un poquito, pero no va a ser milagro. A todas estas. Sí, menos experiencia. No, no vale la pena gastar el bono de la victoria cuando no hay por dos. Ya vi que fue casi como igual. No valió la pena. Pero para sacar esa última misión, sí va a estar. Sí va a tener que darle una ronda con la. Aunque yo lo que quiero es gastar los por dos. No me interesa tanto eso. La verdad que últimamente no me están dando plano. Chale, si lo hubiera pegado al T30, vale. Seguro ahí lo saco. Uf, este mapa. Está medio compleja la cosa. Lo bueno es que son tier 8, porque si fueran tier 10, bueno. Así que no ven tanto. Sí, va a estar compleja la cosa. Tengo que buscar un buen punto donde esté plano. Estoy perfecto. Ok, este está aquí. Este no va a salir de ahí. Que es ni loco que fuera. Yo ahí no tengo ti. Uy, sí tengo. Ah, se movió. Se hubiera movido. Este le puedo pegar. Se me abrió la mira. A ver si le pego. Cónchale, ya había spoteado uno bueno.
medio se viene. Este mapa, de verdad que siempre ha sido... A este tiro es imposible. Ese tiro es muy difícil. Pero no he podido hacer nada. Por favor, cañón ruso, perdóname. Dame tregua un día. Nada como mi GW. Por eso es que nunca me molesté en sacar otra artillería, porque esa hace el trabajo y punto. Que no voy a hacer los 7 ni tirando. Nah, que no voy a hacer 7. Ya lo estoy viendo claro. A ver si ahí pegó algo. ¡Nah! Cañón ruso. ¡Ah! Fue el otro. ¡Lol! Ya morí. Ya morí. Ya morí. Ya morí. Y vamos a ganar, qué triste. Qué triste. Mejor me dedico a sacar mis victorias. Y sigo con mi artillería, no importa. Con la GW. Ya por lo menos creo que las misiones de Navidad salieron. Creo yo. A ver. Uf, porque hasta hambre tengo. Uy, no, falta bastante daño. No. Sí, voy a tener que colocar un... se acabó esto también. Bueno, se acabó eso también. A ver si hay suerte.
LOL. Uy, corro, 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 que me van a... Me van a matar, corro, corro. Si no lo agarro ahí ni jugando. Mientras está da la vuelta. Perro, se le quitó el... Qué suerte tuvo, que le pegamos los dos artilleros, pero dio justo la... No, no le pegué. Bueno, si me lo espotean, le pego. Ah, ya se movió. A ver. Uf. Ese estuvo bueno. Bueno, a ver si les doy un poquito de ayuda allá abajo, pero... ¿Cómo les hago? Ya se acabó. Perro, tengo muchos blancos. Oye, 12 y 8, eso va a ser un problema. Como que no voy a poder hacer mi misión. Uf, 9-4-5. Ah, ya morí. Ya morí. Parece mentira, pero ahí cerca no pego, menos con el cañón levantado. Bueno, por lo menos pegué bien, pero no era lo que queríamos. Ya veo que voy a tener que colocar más reserva y darle con los tier 10.
Ya me queda pocos días de premium. Me queda hoy y mañana. Pues sí, creo que va a ser la solución. A ver, ¿estoy verde o debo estar rojo? Sí, estoy rojo. Bueno, he jugado solo tres vehículos prácticamente. Bueno. Entonces vamos. Estas serán las últimas rondas ya con el tier 10. Porque ya me queda solo. Ya mañana se me acaban las premios. Y ya sería mucho gasto. Y quiero ahorrar para los descuentos navideños. Sobre todo fin de año. Volví tarde, qué mal. ¡Plum! ¡Plum! ¡Ay! ¡Pum! Me agarraron por todos lados. Hicieron ¡pum! ¡Perro! 04, 05. ¡Lol! Esto está horrible. ¡Pum! ¡Pum! Thank you.
¿Cuándo terminará este calor? Al terminar. Vamos a ajustar esto. Vamos con el diseño. Para hacer rápido esos 4000 de daño. Lo que quiero es la ficha. Chale, hoy sí no ha habido partidas buenas. Es que el calor me tiene loco también. Calor, suerte. Y que tengo la cabeza en otra cosa. ¡LOL! ¡Pura victoria! ¿En qué época me has metido este Team Tiger Meows? Y el Rus se vino por aquel lado. ¡Más victoria! ¡Huele a más victoria! Ruchear, no queda de otro. Explosiva sería bueno.
Ah, tengo el juego allí. Siempre que tengo el motor roto. LOL. LOL, ¿será que vivo? ¿O me mata la artillería? La cosa con motor dañado no sirve. LOL, me pegaron duro, pero se hizo el trabajo. Nah, yo no me voy a arriesgar a morirme. Además, creo que hay una medalla por sobrevivir con menos del 10% de vida del tanque. El. No voy a gastar un módulo. No, no llegaba ni reparando el motor. LOL, se perdió un combate, LOL. LOL. Aquí está. Bueno, este es imperturbable. Esto sí me acuerdo que era. Ah, espartano. Sobrevivir a un rebote o impacto no penetrante en un jugador, tu vehículo debe tener menos de 10% de vida. LOL. Bueno, va mejorando la cosa. Espartano. Mano de Dios, sobrevivir y ganar a la batalla habiendo recibido daño de al menos cuatro vehículos diferentes. LOL. Destruir al menos dos vehículos enemigos que le hayan causado daño a tu vehículo. Oye, no me dieron el del choque, porque el otro se mató es con el choque. Me dieron el del choque. Mal, pero ¿cuánto faltaba? Ahí está. Oh, ya salió la de Navidad. Faltan son las dos victorias, esta y ya. Yo, como que voy a comprar fichas. A ver, pero es que tampoco tengo así a 2000 cada ficha. O es a 3000. Ah, son a 2000. Ah, voy a comprar uno. Compramos ficha. Compramos ficha. Chale, pero ya. Letrero. Ajá. Qué huevo de verdad. Debería poner esos letreros por acá. Sea, eligen el peor sitio. Bueno, tengo cuatro fichas. Vamos a ver qué sale. LOL. ¡Viva la ludoterapia! Ya, bueno, y entonces otra vez mata fuego. Como me están matando es el amor. Esto sí me gusta. De uno. Qué bien. Desmontaje gratuito, porque aquí hasta para desmontar piezas te cobran. Bueno, pero me salieron varias veces, como que he repetido unas cuantas cosas. Bueno, ya le decían esta.
Vamos con el amigo Chop, a ver qué pasó. Uy, ¿verdad que yo tengo varios tier 8 también que tengo que terminarlos? Ah, el Su se terminó. ¿Verdad? ¿Cuál era el Su? Uf, el tier 9 japonés ya está listo. El Su ya tiene su cañón. Había otro tier 8. El doble cañón. El doble cañón hay que terminarlo de subir. El sub también hay que terminar de subirlo. Pero cosa lenta. Me gusta ir por este borde. Yo no tengo blindaje para este borde. Oye, se movieron. Fiestre Ambot. Sed. Visit jcjam55s coffee payat http siglo 2. ko-fi.com / jcjam55 interrogación de cierre ref signo igual twitch. LOL. No, ese no va a salir más. Conker no va a salir más. Lo mejor ayudo por acá. Esta cosa no tiene blindaje, de verdad. Ni rebotar. Que tengo el cañón dañado, no me di cuenta. Going to have a walk with them like a
Por lo menos me llevo, hago daño. Esas victorias ya están hoy. Ay, voy a tener que bajar de tier definitivamente. Uf, me faltan 10 días para el 24. LOL. Bueno, por lo menos esta estuvo bien. Me recuperé. Lástima que, bueno, no se va a ganar. Uf, Pokémon rojo, rojo. Hay días así. Ajá, entonces vamos a ver cuál es el meollo del asunto aquí. Ah, era el chino. El chino era el otro tier 8 que... No, pero... Me quieren sacar mi oro, ¿no? Me lo dieron hace poco el oro y ya me lo quieren sacar. No me sacarán mi oro. Ay. Bueno, por lo menos dispara y matar. Eso es lo importante, que vacíe el cargador varias veces. Tier 10. No, aquí no hago nada. Mouse. 60 TP. Nah, hasta el medio es un asesino el 430U. Y esta cosa es ciega, no. No hago nada. Nada. Voy a ir por acá para apoyarlo, pero no hago nada. Aquí voy a tirar solo explosiva. Lo bueno es que la torreta tiene 200, así que bueno. Por lo menos si hago un buen cooldown, puedo aguantar. Lo malo es que no voy a hacer nada de daño. Yo creo que voy a hacer es tirar pura explosiva. Y bueno, si tengo un blanco de oportunidad, pues disparo. Ese todavía está guardado. Que llegue este tier 9, porque yo sí es verdad que no me aguanto. Imagínate el mouse por aquí. Oh, LOL. Mi torreta. Aquí no tengo tiro. 60, ¿por dónde estarán? LOL. Nah, yo no puedo. No tengo para hacer cooldown. Ahí me va a agarrar el... Mau me va a agarrar ahí de... No tengo cómo cubrirme el chasis.
Nah. El Mau. Nah, el Mau sabía, yo soy blanco. Qué mal. Debí irme por el otro lado. Bueno. Este bicho definitivamente este tanque. Para iniciar un rush, para iniciar, no. Esto es de ir, buscar su hueco, esconder y hold down y listo. Y vamos a ver, este era el otro. Yo solo quiero las victorias, ¿vale? Perro. Perro. Nada que salen las victorias. Chale, de L100, ¿cuántas me faltan? Dos. Solo necesito dos pinches victorias. ¡Qué mal! Y Digue Mau, artillería tier 10. Uff, autoloader hasta decir basta. De paso, estoy del lado más difícil. De ayudar a este perro. Ahí va el Tier Mouse. Entonces no me necesita. Fuck. Ya yo no llego. Ya yo no llego y el T-24 está allí. ¿Ves? Este sí se puede cubrir fácil ahí. Porque es bajo a pesar de todo. En cambio el japonés sale con esa cúpula ahí inmensa. Una guara. Uy, no, lo que va aquí. Perro, ¿cómo me pegaron? Ahora sí no entendí. ¿Eh? Imagínate, media vida ya ida. Ah, ya vi. En todo el cañón lo reventaron y ya vi dónde me. Por eso es que esta cosa no aguantó. Perro, ya me mataron. Demasiada gente hay por ahí. Va,
Entonces vinieron todos por allá abajo y olvidaron la... Ah, ya esto se va a ir a ustedes, ¿saben dónde se va a ir? Ya nos rucharon aquí abajo. Imagínate, hasta el pesado nuestro está montado en la colina. Por lo visto, esa es la moda, porque más temprano también pasó algo igual. Uf. 110, como que no. Y todavía no saco esto. Creo que me voy a dedicar a fondo a sacar esa. Quiero sacar esa porque son planos. Ah, ganaron estos. Vamos a darle la victoria a esto porque ya veo que hoy las victorias están hiper escasas. Aunque pegué solo dos míseros tiros, pero por lo menos un por dos. Hoy no es el día. Imagínate, más rojo que rojo estoy hoy. El único que lo hizo bien fue este, que me eché al rush. Solo una victoria más. ¿Cómo estamos tardando? Ah. Uf. Por lo menos batalla estándar. Así que va a tocar al norte y al sur. Así que ni tan feo. Comparado con... Sí. La pega es que me dejaron en un sitio... Estoy al borde del borde del borde. Me voy a colocar por acá. Si me matan, bueno, mala suerte. No voy a estar... Porque ya vi que no va a haber mucha protección, pero bueno. Que el destino, lo que tenga que pasar, pase. Uy, blanco de oportunidad. Uy, a ver si los agarro. No, y pegué contra el un poquito más. Al mal paso, darle prisa y que el destino decida. Van dos tiros que disparo desde ahí. Voy a tener cuidado. Lástima. Pero no me daba tiempo para... Uy, el FB, el FB. No, 12 segundos. Ya ese se va a esconder. Ajá, sí, la artillería está ahí, pero yo cómo hago para matarlo. Ah, mira dónde está. Aquí. Bueno,
Eso fue el tiro perdido que yo como me hubiera guardado mi tiro por estar saliéndome de mi zona de confort. Ya me devolvió el tiro. Y el pijero se va a morir. Qué cosas. Está más arriba. Ya sabía yo. Sí, es verdad que no puedo. Por estar haciéndole caso a esto, yo tenía que haber jugado mi cosa como siempre. Y qué raro que de verdad tanto me distraje pendiente de cazar artillería, eso es muy difícil. Aunque claro, si dispara tres tiros. En fin. Igualito eso no iba a acabar bien. A lo mejor la gana, ojalá. Ah, yo tengo 5.000 de... Sin comienza experiencia libre, qué rápido. Ha hecho el loco, voy subiendo. Ay, qué mal. Uy, de verdad que estoy un poco cansado hoy. Error, este está como las artillerías, está tardando, está tardando. Los conques. Por este lado, nah, yo me voy a ir al Rus por allá y seguro me voy a conseguir los medios. Mientras doy la vuelta, nah, yo me voy por acá. Y que sea lo que sea, yo no tengo ganas de estar allí. Esta cosa igual no tiene mucho blindaje. Entonces no sirve tampoco para ese tipo de enfrentamiento de aguante allí. Esto es así como un pesado detrás de otro e ir disparando, pero que no te vean mucho. Aunque claro, yo también le quité la armadura. La,
sobre todo la antiexplosiva y bueno. ¿Este para qué me da? No sé. Tengo que acordarme que hay una artillería. Qué raro, esta gente no ha llegado aquí. Ahí está. No te arriesgues, que estoy recargando. Y se lo dije. Están moliendo a tiros ahí. Definitivamente hoy no la estoy pegando. Necesito su ayuda. Moving to support your position. That was my plan all along, but now the enemy has a so much. Y no había dónde. No había dónde. Y este que se. Cónchale, le estoy diciendo, estoy recargando, se va para allá. No podía disparar. Y yo también que me expuse por. No sé. Estoy fallando mucho. Demasiado, diría yo. Me voy a seguir por aquí. Perro, tengo dos. Se van a acabar las reservas. Vamos a ver si el IS-4 tiene más suerte. Que de verdad no tengo ganas de tampoco tardar mucho llegando a un punto. Pues nada, si no dejaré la misión así, de verdad que tampoco me quiero pegar hoy. Ayer me pegué mucho. Eso sí, el del carro prestado sí lo gocé. Uff. Ese sí estuvo divertido. Aunque yo debería aprovechar y sacar el portón. Sí, aprovecha y saca el portón. Solo una batalla, solo necesito una victoria y ya, y me voy en paz. FBFBR.
Qué mal. Qué mal, dos artillerías. Tienen blindaje, tienen cañón, tienen móvil. No. El equipo contrario salió bendecido. Tienen de todo. Conchale, nadie fue a proteger. Esas artillerías las van a matar aquí. Que nosotros salimos nada. Linkique 1. Sed. Me retiro, voy a comer, ten buen día, un dale, saludo. Que descanses, chau, nos vemos, que te mejores. Carro está tan loco echándose ese tiros así. LOL, hablando de locos, miren al otro loco. Pasando aquí, aquí no hay tiro. Qué mala posición tengo aquí. Me van a meter un cañonazo. Uf. Bueno, si es 100 se la juega, yo lo mato. Y se fue por allá. No hay nada.
FB. Tan ligero, pero bueno, hice por lo menos 1900. Bah, esta gente yo no entiendo. Todos por un mismo punto, concentrados, olvidados de los flancos. Bah, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y esa pelea en la ciudad, no, o sea, ¿de qué te sirve tener tantos tanques si tres van a disparar y los demás no van a poder porque están los otros tapando el disparo? Por eso decidí venirme arriba y aunque sea agarrar algo. Perro, Maus, Leopa. Ni tan mal. Lo bueno es que tengo allá y tengo la altura perfecta. ¡Qué maravilla! ¡Lol! Solo somos dos, dos medios y un pesado. No, qué maravilla. Y el centro, ya sabemos cómo va a acabar esto. Dejaron el centro abandonado. El mouse por acá, por eso la tardanza. Ahí está. Uf, ya Panzer. Mau y ya Panzer. La artillería está acá.
Y tengo artillería también. Tengo artillería, tengo... Esta piedra sí está horrible. O sea, aquí abierto y aquí tapando. No puedo hacer mucho. La artillería me está comiendo. Por eso es que yo me quité de ahí. No estuve bien. Nah, se sabía. Se sabía. Bueno. Y ya se acabaron las reservas. Que vamos a tier 8. Ya veo que hoy los tier 10 no están de humor. Vamos con... Aunque tengo premium, pero... Pero de verdad que hoy pura victoria, hoy estoy rompiendo récord. Por lo menos hago daño, pero...
invierno mis bonos van entrando, wow. Mal que le di a esa. A ver si no hay otra por ahí que falte, porque ya agarro lo que sea. Ay, no, este mapa. Este mapa. Pero me tiene una obsesión con este lado, todo el tiempo el mismo lado, todo perro. Las poquitas veces que salió este mapa, creo que de 5, una sola vez salí del otro lado, que es el que me conozco. Por lo visto quieren que me aprenda el mapa sí o sí. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a poner aquí. Terremoto porque se fue. Explosiva. No he pegado ni una. Eso sí va a estar difícil. Este es aquí en la cúpula donde hay que pegarle. Que él le está pegando bien, porque yo no. Conchale, que ellos ya se van a morir. El equipo ya desapareció. Equipo entero. Y yo fallo. Se quedó volteado y nadie lo mata. Nadie lo va a matar, se va a pasar toda la batalla ahí volteado.
Ay, no, 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 no. Este es el famoso KI-63. ¡Lol! ¡Cállate, está aquí, voltea! Pero de verdad que hoy estamos crónicos. Abelito, yo la agarré. Vamos a ver si estas me las dan todavía. Esta yo la agarré ya, pero bueno. Ah, sí. Uf, vamos a agarrar esta. No, que va. Hoy no es el día. Ni modo. No se pudo. Pero no quiero durar hoy, de verdad. No he desayunado. Tengo hambre. Hay cosas que hacer. Bueno, gente, gracias por acompañarme. Espero que se hayan divertido. Espero que lo hayan disfrutado hoy. Suscríbanse al canal de Twitch, al canal de YouTube. Regálame un me gusta si pueden. No cuesta nada, es gratis y me ayuda un montón. Que pasen una bonita tarde. Hagan el bien, no miren a quién. Nos vemos. Chau, chau.